Hola, buenas noches. Otra vez la doctora Cambandé. Hoy vamos a ver el virus del HPV, ¿eh? que es un virus también muy conocido que todos ustedes habrán escuchado y que seguramente es un virus que van a tener consultas o que a ustedes les van a pasar. Eh, el virus del papiloma humano ¿eh? es un virus ADN circular de doble cadena, antes era de la familia Papo, Bab, Papova viridiae, hoy ha cambiado a Papiloma viridiae porque antes se lo consideraba dentro de, los virus, de la, eh, los virus polio, de la familia de los polio, pero ahora eso por secuenciación genética ha cambiado. Tiene una cápside icosaédrica. Eh, y hay diferentes tipos, como vamos a ver ahora, y esto importa mucho para la clínica y el pronóstico del paciente, que esos diferentes tipos eh, difieren, para eh, valga la redundancia, en la secuencia de nucleótidos nucleotido, de del ADN. Tienen muy importante tropismo eh, cutáneo y mucoso, es decir, las lesiones que vamos a ver por el HPV son siempre o comienzan como lesiones cutáneo-mucosas. Origina una infección de transmisión sexual la más común de todas, la más difundida ¿eh? en todo el mundo, el HPV. Es también la causa ¿eh? de las verrugas vulgares, esas verrugas que muchos de ustedes habrán tenido o habrán visto. ¿eh? Que se llaman también condilomas acuminados eh, porque son eh, como eh, cilíndricos y la superficie es rugosa, como bien anfractuosa, ¿m? que muchas veces aparecen en la piel eh, de, con aparición. Llamémosle espontánea, eh, y que también espontáneamente muchas de ellas se pueden curar. La gente va a la curandera, se pone el palito de hierba de quemado, las quema, eh, pero bueno, esos son todos remedios caseros. En general, todas las que tienen localización cutánea eh, son mm, serotipos de bajo grado de malignidad. En cambio, todos los que tienen eh, localización en las mucosas eh, pueden tener grados de malignidad. Este es el genoma, lo que siempre estamos viendo, eh, un esquema del genoma del virus. Eh, tiene el LCR eh, que interviene en el en control de cómo se expresa el virus. El EARLY, eh, que implica replicación eh, y tiene viral y por lo menos, por lo tanto, interviene en la transformación de las células como vas, vamos a ver. Y el LATE, eh, que codifica proteínas estructurales eh, de la cápside viral. ¿Se acuerdan que dijimos que era un ADN eh, con una cápside? Fíjate que las lo... fíjense... Las localizaciones de estas infecciones, dijimos que podían ser cutáneo mucosas, que eran cutáneo mucosas. En rojo vemos las áreas donde es más eh, frecuente o más peligroso o tienen tendencia a producir malignidad: vulva, vagina, cervix. Aquí hay que detenerse. ¿eh? porque ya vamos a ver que es un cofactor importante en los adelantos para la aparición de cáncer de, de cuello, de útero en las mujeres, uretra, pene, el, el cáncer de pene era un cáncer realmente muy poco visto, un caos, un ca más que poco visto, poco común. Hoy en día, si no, bien no es un, ca un cáncer común, es, está en aumento. Su frecuencia está en aumento. ¿Por qué está en aumento? Justamente por las infecciones por el HPV: escroto, vejiga, ureter, ano, otro de los cánceres que está en aumento por las relaciones anales en el área perineal y en el perine. También pueden aparecer en la piel, esas que estuvimos hablando, las verrugas vulgares, <coughs> lengua. En, la cavidad, en los labios de la cavidad bucal, en la laringe, en la tráquea, también según el tipo de eh, práctica sexual pueden aparecer, en los bronquios, en la cavidad nasal, esófago, conjuntiva, mucho menos frecuentes. ¿Cómo habíamos dicho que tenía diferentes serotipos? ¿No es cierto? Diferentes tipos y que esos diferentes tipos nos importaban a nosotros y a nuestros pacientes, por lo tanto, para ver qué eh, grado de malignidad y qué pronóstico tienen esos pacientes. Y vemos que, que eh, hay, hay tipos ¿m? de grupos que son de alto riesgo oncogénico, ¿m? que acá tenemos en verde los más comunes, 16, 18, 45, 31 y 33. ¿Eh? Y los que están en blanco son menos comunes. Y vos fíjate que el 16, 18, 45, 31 y 33 son los responsables del 83% de los cánceres cervicales, de los cánceres de cuello de útero en todo el mundo. 83%. Y eh, los de bajo riesgo oncogénico, 6, 11, ¿eh? que vos fijate... Que el 6 y el 11 son responsables del 90% de los condilomas anogenitales eh, y lesiones benignas. Condilomas acuminados anogenitales. Diagnóstico diferencial con los condilomas planos del secundarismo sifilítico que vamos a ver en, prontamente cuando veamos treponema pallidum y la sífilis. Hay que hacer diagnóstico diferencial entre los dos. El diagnóstico es diferente, se diagnostican de otra manera y aparte también el pronóstico es diferente. Miremos este esquema de lo que es el ciclo de vida del HPV. Contagio sexual, el virus, ¿qué pasa? El virus eh, primero viene y se adhiere a las células escamosas maduras, por ejemplo, del epitelio, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Pasa como por un túnel, como por un canal, capa escamosa, células parabasales, hasta las células basales. ¿eh? Infecta esta capa basal del epitelio cervical. ¿Por qué lo vemos estratificado? Si en el. Esto es exocervix endoservix, epitelio cilíndrico simple. ¿eh? Esto es lo que se llama el epitelio de transición. Ustedes lo habrán estudiado en histología. La transición entre el epitelio cilíndrico simple del de endocervix eh, con el, el epitelio estratificado no queratinizado de la vagina cuando luego de que una mujer eh, haya tenido la menarca. En la edad fértil de la mujer, este es el epitelio. En ese epitelio de transición es donde se pega el HPV ¿eh? y donde llega a las células de la capa basal. Epitelio normal, epitelio infectado. ¿Qué hacen estas, estos virus? Eh? Dan alteraciones, fundamentalmente a nivel del núcleo de las células afectadas. Por eso es lo que nosotros vamos a ver eh, en, después para hacer el diagnóstico. Miren los núcleos cómo se van multiplicando. ¿sí? Y esas células que eran solamente en la capa basal van ascendiendo ¿sí? y va utilizando el virus, todas estas células del huésped, ¿sí? para replicar el ADN viral ¿sí? y producir sus proteínas que luego se ensamblan ¿eh? y liberan nuevos virus, que van a infectar células vecinas u otro, otra persona, si esta persona, por ejemplo, tiene relaciones sexuales sin protección con otra pareja o con la misma pareja. Cuando hablamos de ¿eh? los HPV, entonces, de, eh, del el virus del papiloma humano, siempre lo digo de una forma que no deberíamos, de alto, de alto riesgo oncogénico, se integran al ADN de las células de la capa basal. Por eso dijimos que se integraban al núcleo ¿sí? y por eso dijimos que dan alteraciones nucleares, ¿eh? produciendo una transformación neoplásica. ¿sí? ¿Por qué? Esa constante replicación que veíamos eh, produce errores de copia eh, o puede producir errores de copia eh, y eh, las células transformarse en células malignas. En cambio, los de bajo riesgo oncogénico, bajo no significa que no, no se integran al núcleo, se integran al citoplasma eh, de las células. Eh, ¿Y qué hacen esas células? Con, un, con este virus replicándose en su citoplasma, eh, se hiperplasia. Por eso aumentan, esa, eh, aparecen esas lesiones. Cuidado esas lesiones verrucosas. Cuidado que no esperemos, ya lo van a ver el año que viene en ginecología obstetricia, no esperemos que el paciente tenga les, o la paciente tenga lesiones verrucosas para hacer diagnóstico. ¿Eh? El diagnóstico se hace previo a las lesiones. Hay pacientes que no tienen, personas que no tienen ninguna lesión ¿sí? y sin embargo tienen infecciones por HPV. Tenemos que hacer el diagnóstico en esa etapa. ¿Por qué? ¿Qué vemos? Fíjate, un iceberg. ¿sí? Lo que vemos es la punta del iceberg. Todo esto es lo que no estamos viendo. Todo lo que está pasando ¿eh? a nivel de ese epitelio y que en algunos casos pueden pasar la membrana basal y ya no ser más un carcinoma in situ, eh, sino ser un carcinoma eh, diseminado o infiltrativo, que el diagnóstico y el, el diagnóstico, no, me equivoqué, el pronóstico y el tratamiento es completamente diferente. Fíjate el impacto que tienen las infecciones por estos virus. En cáncer de cuello uterino, cáncer de cervix, el 100% tienen HPV. ¿Es la, único, ¿Es la única causa? No, ya vamos a ver que es un cofactor, porque el... también, me estoy acomodando, también hay otras causas, como por ejemplo otros cofactores, pero todas tienen HPV, así que es un cofactor muy importante también el uso de, de anticonceptivos orales el uso la, eh, la, el inicio precoz de las relaciones sexuales eh, múltiples cambios de pareja eh, tienen muchas más chance eh, de, ten, de tener cáncer cáncer de cuello el inicio precoz sobre todo de las relaciones y muchos muchos cambios de pareja en contraposición a lo que es el cáncer de endometrio en la mujer, que en general son mujeres que no han tenido hijos, nulíparas, eh, que han iniciado muy tarde las relaciones sexuales o son vírgenes, no han tenido relaciones sexuales. Eh. El cáncer de endometrio entonces es un cáncer eh, de lo que cuando yo estudié se llamaba de las monjas. En las monjas que cumplían con, con sus preceptos. Y en cambio, el cáncer de cuello eh, es eh, un cáncer eh, cuando yo estudié hace mil años de las prostitutas. Hoy en día eso no es así, eh, las costumbres sexuales han cambiado, yo soy una mujer muy grande, ya me van a conocer, pero eso ha cambiado. Pero eh, es muy importante eh, la protección y el cuidado, eh, sobre todo en los cambios de pareja. Por ejemplo, en las mujeres judías que los varones están circuncidados, el cáncer de cuello es, de, es menor la proporción, porque se cree que en el esmecma hay más cantidad de HPV. ¿eh? Los en los condilomas. ¿eh? El 100% también tienen HPV. ¿eh? Fíjate los condilomas. ¿m? Bordes del ano, ¿eh? el ano, ¿eh? o en el rafe medio entre la vagina y el ano. ¿m? Cáncer de ano, más el del 90% tienen HPV. Cáncer de vagina, que es muy raro, 75%. Orofaringe, que también son raros, el 70%. De vulva era muy es raro, pero cada vez hay más por el HPV y de pene, como les dije, el 60% tienen HPV. Fíjate, las lesiones. ¿eh? Fíjate el cáncer de vulva ¿m? y los cánceres orofaringios. Fíjate los, el número para que ustedes tengan, porque cuando uno estudia algo siempre dice, bueno, ¿para qué lo estudio? Servirá para algo, lo diagnosticaré alguna vez, me importará, alguien me consultará para esto. Bueno, miren este, este esquema y se van a motivar para estudiarlo. Número de cánceres causados por HPV en el mundo por año ¿eh? de Cervix, 530.000. Fíjate: vagina, pene vulva, dijimos que eran cánceres muy raros, orofaringe y ano. Y fíjate ¿eh? la proporción hombres y mujeres, porque siempre la idea es el HPV es un problema de las mujeres del cuello del útero. Y sin embargo, ¿eh? es un problema ¿m? que tenemos, que tienen también los varones, no solamente las mujeres. Si bien, fíjate los números, ¿Eh? de Service 530.000 contra ¿eh? estos otros numeritos de los varones, pero bueno, al que le toca tener un cáncer de pene, para él es el 100%. ¿Qué hacemos desde el diagnóstico, desde el laboratorio? Tenemos un algoritmo y diferentes técnicas. Y se usan de manera diferente, en la diferente también en las distintas provincias de nuestro país. Porque primero la inspección visual, mirar a ver si hay condilomas, si hay lesiones ulcerativas, eh, eh, con, preguntarle si ha sangrado, si tiene dolor, vagina, vulva, perine, pene, cuello, periano. Eh, y después tenemos. Dos técnicas fundamentalmente. Una técnica barata de screening, que en muchos lados todavía se sigue usando de screening poblacional, que es el Papa Nicolau, que todos lo habrán escuchado. El Papa Nicolau es una citología exfoliativa, lo que se hace... Eh, es sacar células. Ahora lo vamos a ver con un, una espátula de, de madera, tipo como si fuera un bajalenguas, ¿eh? se pone el espéculo, se identifica el cuello, y con esa espátula se raspa. ¿Para qué se raspa el cuello? Para sacar células y esas células, ese, ese contenido que se raspó, esa, ese contenido que se obtuvo. Mediante esta técnica se esparce en un portaobjeto y se fija con un spray de pelo. Muchas de, de ustedes, de las chicas, ya se lo habrán hecho, se lo deben haber hecho. ¿eh? Se fija con un spray de pelo y se manda al anatomopatólogo. Se deja secar, se manda al anatomopatólogo, el anatomopatólogo lo tiñe con la tinción del PAP ¿eh? y lo mira. ¿Para qué lo mira? Lo mira para ver si encuentra células dañadas. ¿Se acuerdan ese esquema de cómo iba dañando las células alterando la morfología normal? Si en esa citología encuentra células dañadas o sospechosas, ¿eh? Le, eh, el PAP se informa positivo perdón, y entonces... Eh, hay que seguir realizando otras técnicas. Las otras técnicas eh, son las técnicas de biología molecular eh, para detección directamente del virus, porque la citología no encuentra el virus. La citología, porque se acuerdan que los virus los veíamos con MET y la citología lo mira con un microscopio óptico. Lo que veo en la citología es las alteraciones que el virus causa morfológicamente en la célula afectada. Entonces digo, tiene alteraciones compatibles con HPV, pero no puedo decir tiene HPV. En cambio, las pruebas de detección del HPV eh, son pruebas confirmatorias, son de alta sensibilidad, 90 o más por ciento, tienen un valor predictivo negativo alto, si da negativo, da negativo, eso quiere decir ¿eh? que no hay falsos o hay muy pocos, prácticamente despreciables falsos negativos. Es menos operador dependiente porque vamos a ver que es una técnica, que es una receta de cocina. Eh, la forma de colectarlo está es muy, está estandarizada ¿eh? y tiene una alta calidad para preservarlo. ¿Eh? Y el procesamiento es automático o semiautomático y por lo tanto hay menos errores. En cambio, la citología foliativa, lo que yo le agregaría acá, que esto es mucho más caro que esto, ¿eh? que no, no tenemos los precios, pero esto es mucho más caro, no lo hace cualquier laboratorio, ¿eh? hay que tener, es una PCR que ahora está tan de moda, con el coronavirus y hay que tener un laboratorio con determinado equipamiento. Ahora lo vamos a ver. La citología foliativa, la coloración de Papa Nicolau, la puede hacer cualquier patólogo, lo hace el patólogo, no lo hacemos los microbiólogos. Tiene una sensibilidad de moderada a baja, 40-50%. Si sí, lo puede dar falsos negativos. ¿eh? Por eso los negativos por PAP no siempre son negativos. ¿Mm? Hay que tener cuidado, hay que seguir esos pacientes. Es muy operador dependiente cómo tomó la muestra. Porque si no descamó bien la muestra, ¿eh? el traslado, si las dejaron secar, si las llevaron tarde, ¿qué hace el ginecólogo en su consultorio? Saca PAP a todas las pacientes. Los, los numera y los tiene todos ahí. ¿Qué pasa? Después, una o dos veces por semana pasa al patólogo y recoge todas esas muestras. Y como son muestras de screening... El patólogo nunca las hace rápido en realidad siempre hace rápido las biopsias, los tumores, los ganglios, las cosas que no tiene diagn diagnóstico, pero esto se toma su tiempo, por eso a ustedes habrán ido lo hecho que en un mes le van a dar el resultado que en realidad el resultado está en el día porque se tiñe y se mira ¿Mm? pero siempre se miran se deja para el último. ¿Eh? Y entonces, en todo ese manipuleo, ese proceso, aunque primero que puede ser una mala muestra, que está mal sacada, segundo que la muestra se deteriora cuando tanto traslado, tanta espera, ¿eh? y es muy operador dependiente. ¿Qué significa esto? Que depende mucho de la pericia. Del que tenga el anátomo patólogo y de la voluntad y de las ganas para encontrar esas células. Porque si yo enfoco, miro, no veo nada e informo negativo, ¿m? no, hay que recorrerlo, buscarlas. Y muchas veces eso no se hace. Por eso es muy operador dependiente. Lo que antes le contaba, mujer en posición ginecológica, ¿eh? Pongo espéculo, sí o sí es con espéculo porque tengo que visualizar el cuello del útero. ¿eh? Con esa escobilla, o puede ser una escobilla o puede ser una espátula, ¿eh? limpio, ¿eh? trato de arrastrar células del cuello. ¿eh? ¿Y qué hago? Lo extiendo a la escobilla o a la espátula en un portaobjeto y la fijo. ¿eh? Fíjate, un PAP. ¿Eh? La citología es ¿eh? lo que voy a ver son estas células, ven como lo que se llaman coilocitos, estas células multinucleadas alteradas, ¿sí? que le dicen al ginecólogo, doctor, Papá Nicolau, positivo. Puede ser que tenga una lesión, puede ser que no, usted vaya y mire. ¿Mm? Entonces, el ¿qué va a ser? Esta es Tita Merelo, me lo puso uno de nuestros ayudantes, Pablo y Nahuel, como siempre. Tita P Merelo era una artista muy vieja, era de la época de mi abuela, así que imagínense que cantaba tangos, muy arrabalera, y al último de su vida... Eh, eh, Tenía programas de televisión o de radio y tenía una voz muy particular y decía muchacha, hacete el Papa Nicolau. Yo no lo digo. Si tuviera en clase, contaría muchas otras cosas y, y lo haría como un role play, pero la verdad que aquí me da un poco de vergüenza. Pero cuando, eh, ojalá que en defensa podamos tener clase... Y hágame acordar de que les cuente historias mías de la, del HPV, no de, de mi persona, sino de cuando he rendido y de cosas, historias familiares para que ustedes se rían un poco. Pero aquí ya no, no me arriesgo a dejarlas grabadas. ¿eh? Que la Sociedad Argentina-Americana de Cáncer, perdón, dice que cuando hay que hacerse el Papa Nicolau las mujeres después de tres años de iniciar las relaciones sexuales o a partir de los 21 años. Una vez por año desde los 30 ¿eh? y con tres citologías negativas. Sin factores de riesgo pueden ampliarse hasta casi, hasta, ca hasta tres años. ¿eh? Y cuando dejamos de hacernos papá Nicolau, después de los 70 años con tres citologías negativas consecutivas, y sin antecedentes de patologías de cuello de útero en los últimos 10 años. Ojo, porque gracias al Viagra y la, y la prolongación de la vida, tanto orgánica como sexual, las mujeres mayores pueden en el geriátrico encontrarse un novio. Y ahí cambia la cuestión. ¿Eh? Eh, las pruebas de detección entonces, ¿qué son? Le, ese, bu, se fundamentan en la biología molecular, genómicas, ¿eh? ADN, solo se busca el ADN, solamente de los tipos de alto riesgo, ¿eh? así que no se buscan los eh, de bajo riesgo de malignizarse de bajo poder oncogénico, no, todos de alto poder oncogénico. Se toma una muestra doble, el cepillo ya viene, eh, con, eh, en, viene todo un kit armado, ¿m? esa muestra se coloca en un tubo colector ¿m? y conjuntamente se toma un PAP, que si da positivo el, eh, eh, la PCR, la biología molecular, si da positiva, se mira el PAP. Si no, no se mira. ¿eh? Detecta la, el test, pre, detecta la presencia ¿eh? y el, el PAP podrá ver si hay lesiones. Miren lo que es el método molecular, que ustedes lo van a ver o lo, ya lo vieron en los laboratorios. Se toma la muestra, viene el kit, se extrae, en este caso, el ADN. ¿Eh? Se amplifica, que eso es la PCR, ¿eh? se amplifica con un termociclador ¿eh? y después automáticamente se detecta. Por eso tiene poca chance de error, no es operador dependiente. Como es mirar al microscopio una citología como la que vimos antes. ¿eh? Eh, esto lo puede hacer una vez que está el método. Eh, puesto en marcha, lo puede hacer un técnico. ¿Mm? Hay vacunas contra el HPV, y ahora esto es también una cuestión de, de controversia, y ahora lo vamos a aclarar. Hay dos vacunas, 0, 2 y 6 meses. Cervarix, ¿Mm? la Cervarix tiene antígenos del de el grupo 16 y 18 y ayugantes e eh, inmunoestimulantes. Eh. Son vacunas antigénicas, solo antígenos, no tienen el virus completo. Esto que ven acá entero, no, solo los antígenos del virus. Por lo tanto, no son vacunas infectivas, son vacunas no infectivas que se pueden colocar a cualquier persona no producen la enfermedad. La otra que tenemos en el mercado es la Gardasil, la, perdón, la cervarix es de Glaxo y la Gardasil es de Merck. Eh, y, y la Gardasil tiene el 16-18, el 6 y el 11. Y una solución de sales de aluminio como abjugante. El abjugante es el que da dolor en el sitio de... Eh, la inyección, vieron que la gente dice la vacuna me hizo mal, una reacción, eh, soy alérgica, es mentira. Lo que ha, duele un día, dos días en el sitio de la inyección, duele porque por el ayudante. El ayudante lo que hace es una, lograr una liberación más lenta y más sostenida de los antígenos para lograr de esa manera que. Eh, el organismo haga anticuerpos. Siempre, eh, cuando comenzaron a salir estas vacunas, eh, hubo toda una disyuntiva, si las mujeres que ya habían empezado las relaciones sexuales tenían que vacunarse o no. Hay ginecólogos que tienen distintas posturas, pero de todas maneras son vacunas inocuas cualquiera se la puede colocar con la idea de que no son vacunas que van a permitir la inmunización activa contra todos eh, los grupos de HPV, que solamente van a prevenir las infecciones graves eh, por virus, eh, más que acá otra vez eso no está bien, no las infecciones graves, sino... Que potencialmente pueden ser graves porque los serotipos son tipos de alto grado de malignidad. ¿Se entendió? ¿Lo dije bien? Protegen contra los serotipos de alto grado de malignidad, que son los que tienen un gran poder oncogénico y que pueden dar enfermedades graves diseminadas ¿eh? en los individuos. ¿Cómo.? La profilaxis, educación sanitaria. Uso de preservativos, higiene, si bien el virus puede pasar, algunos virus pueden pasar el preservativo, vacunar, ¿eh? <coughs> tratamiento de las oportuno y sobre todo el screening. Sobre todo buscar los casos. No esperar que la mujer tenga síntomas, porque, o el varón porque cuando tienen síntomas ya puede haber pasado la membrana basal, no ser más un carcinoma in situ, sino ser un carcinoma invasor, y el tratamiento es mucho más agresivo y el pronóstico, por supuesto, es malo para el paciente. Nos vemos, no, no es la próxima semana, la próxima clase, gracias.